Bueno, César, cuéntanos esta investigación que hoy día sale publicada en la revista que diriges. ¿Qué han encontrado? ¿Qué hay detrás? ¿Tú qué consideras que hay detrás de esta matanza ocurrida en la semana en el Bran, en el Perú? No hay precisión determinada sobre la autoría, pero lo que sí podemos decir es que la versión oficial fue maliciosamente prematura, desinformada y políticamente interesada, porque esto es parte de la campaña de la señora Fujimori, que usando esta matanza ha pretendido anexar el nombre de su rival, del señor Castillo, con el terrorismo asesino que vivimos en los años 80. Todos los testigos encuestados opinan lo mismo. No es el estilo de matar, suena horrible la frase, pero así es. No es el estilo de matar, dice Sendero Luminoso. Luego hay un panfleto que solo nombra a Keiko Fujimori como enemiga del pueblo, cuando todos sabemos que el verdadero enemigo de Sendero es Pedro Castillo, porque Pedro Castillo es el marxista-leninista aburguesado que se somete a las elecciones, que traiciona al marxismo y al leninismo sobre todo, y que es parte del show electoral que Sendero denigra y Sendero ataca. No olvidemos que Sendero nació el 18 de junio de 1980 en Chuchi, quemando ánforas, precisamente sentando el precedente de que para Sendero las elecciones son burguesas y siempre reprobables. Y luego hay una serie de otros indicios ya de tipo, digamos, anecdótico, que son interesantes para cualquier investigador policial. Por ejemplo, el uso de motocicletas. Esta gente ha ido, los asesinos, han ido en motocicletas y se han retirado en motocicletas, casi como una especie de crimen delivery. Luego está el aprovechamiento descarado que el señor Rospigliosi, ahora aliado de Fujimori, ha hecho de todo esto, y que fue el primero además en anunciar el hecho cuando nadie sabía nada. Es más, él predijo casi en el debate del domingo pasado que Keiko Fujimori exterminaría, y usó ese término, exterminaría, y lo repitió, a las huestes del Brian, justo a la misma hora en que ocurría el atentado. Entonces Hola, son pues. demasiadas coincidencias como para avalar la tesis de los militares, cuidado, porque este es el comando conjunto el que ha decidido que esto es verdad, y ha sido el jefe de la DIRCOTE, que sirve al ministro del Interior, el que ha decidido que esto es verdad, o sea que la verdad oficial es la única. Nosotros hemos comprobado que esa verdad oficial se cae a pedazos. Claro. Ahora, tú también el día de hoy en la editorial de este ejemplar mencionas. Un poco entre líneas se ve que pues no vas a votar por Keiko Fujimori, por las razones que indicas. Y entonces mi pregunta es, ¿votarías por Pedro Castillo? Si yo fuera a votar, no tengo ya, por razones de edad, obligación de hacerlo, en una elección que te plantea el dilema de escoge el abismo o el precipicio. Pero si alguien me sometiera a rigores nazis y me torturara y me exigiera votar por alguien, evidentemente no votaría por Keiko. Porque de Keiko Fujimori no vamos a salir. Y porque además, eligiéndola, estamos reivindicando al régimen de su padre, redimiendo los crímenes, robos, asesinatos y, digamos, destrucción de las instituciones ocurridas en ese decenio. Entonces, de Castillo podemos librarnos, porque va a tener un congreso, o tendría un congreso muy hostil y muy compacto, y si él lograse dos censuras de gabinete y un nuevo congreso, volvería a tener la misma representación menor y por lo tanto estaría hackeado por un congreso que no le permitiría ningún exceso. Con Keiko Fujimori tenemos la certeza de que el Congreso, que no le es favorable, puede convertirse en favorable, como su padre lo convirtió en favorable, pagando miles de dólares, sobornando, chantajeando, prometiendo obras o simplemente alquilando conciencias. Con Keiko Fujimori la democracia está en peligro. Es decir, con el señor Castillo podría haber hasta un golpe de Estado, pero Keiko es un golpe de Estado. Ella misma es un golpe de Estado. Y su partido, digamos, definido como organización criminal, no por mí, sino por la Fiscalía, por el Ministerio Público del Perú, está especializada, su partido está especializado en precisamente coparlo todo. El fujimorismo no puede darse en democracia. El fujimorismo es un fenómeno intrínsecamente autocrático.
Fujimori, recién fue Fujimori luego del golpe de Estado. Para que la gente se entere de qué tipo de golpe de Estado hablamos, hablamos de un golpe de Estado omnímodo, es decir, totalitario. Con Fujimori no hubo Congreso, no hubo Contraloría, no hubo Fiscalía, no hubo Tribunal Constitucional, no hubo ninguna instancia de contrapeso que subsistiera o que sobreviviera a su raza. El Poder Judicial estaba tan uncido al carromato de la dictadura que hubo juicios famosos y además célebres por el monto financiero que implicaba, que se decidieron en la oficina de Vladimiro Montesinos. Es decir, la propiedad de la mina Yanacocha, la mina de oro más grande del Perú, se decidió en el Servicio de Inteligencia Nacional cuando el señor Montesinos chantajeó a un vocal supremo para que votara en favor de un rico peruano que ahora, por supuesto, hace campaña por Fujimori. Entonces, claro, hablamos de algo muy siniestro que la prensa aquí calla y que la prensa conservadora en general de América Latina también silencia. Sí, justamente hablas del comercio que ha puesto en toda la historia de la República del Perú a los presidentes desde que se inició. Yo quiero mostrar esta carátula del día de hoy. Dice: Castillo plantea una confiscación de ahorros de los afiliados de la AFP. Esto es una verdad tergiversada, porque esto no es lo que ha dicho Castillo, pero sí, pues han jugado siempre, digamos que podría decirse que es un terrorismo mediático el que viene realizando el grupo o liderando el grupo del comercio en esta campaña, en cuanto a atacar al candidato que no representa la continuidad del sistema. ¿Tú qué opinas, César, al respecto? ¿Coincides en este adjetivo tan fuerte o no llegarías a decir que acá se está haciendo terrorismo mediático? Coincido plenamente, ¿no? Y además, cuando hablamos del Grupo del Comercio, quizás algunos amigos del extranjero piensan que es un grupo, un grupete, uno más. El Grupo del Comercio controla el 80% de los kioscos, es decir, de la prensa escrita. De 10 periódicos que tú ves en un kiosco, 8 pertenecen al Grupo del Comercio. Y tiene el canal más visto de cable y el canal abierto comercialmente más grande del país. Es un transatlántico. Y entonces, la campaña que ha hecho el comercio es de una suciedad francamente poco comparable, ¿eh? Solo el Mercurio con Allende podría, digamos, nivelársele, competir, ¿no?, en infamia. Pero tú has mostrado un titular de lo más señorial, de un diario de lo más pituco. No, hay miembros de la sociedad del comercio, del grupo del comercio, que no son tan elegantes, ¿no?, y que abiertamente dicen que Castillo es terrorismo puro y duro y que lo que se viene es el apocalipsis. Y lo dicen todos los días. Es decir, la campaña ha sido no una campaña para, digamos, presentar el programa de Keiko como el mejor, el más viable, el más sostenible, sino para demoler, para destruir al adversario. Una campaña feroz que además cubre radio, televisión y periódicos. Entonces, si el señor Castillo sobrevive a esto, significa que podría competir con Iron Man la próxima vez. Bueno, pero esta campaña del terruqueo, que además viene de varias elecciones atrás, ya no influye en la ciudadanía. Vemos que no influye y lo vemos en los resultados de las últimas encuestas. Ahora, bueno, según Datum ya hay un empate técnico, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Pero entonces sí influye, cuidado, sí influye, porque los 2,9 puntos de porcentaje que ha perdido Castillo, eso es la campaña. Es que la ferocidad de la campaña no se entiende si no acumulas los datos. No es un kiosco, no es una portada, no es una página, son decenas de páginas, las 24 horas del día, las radios y las televisiones funcionando a la vez. Es maquinaria, es una maquinaria demoledora, trituradora de carne. Aún así, solo le han arrancado 2,9, lo que significa, y eso lo decimos en nuestra edición, que algo de teflón tiene el señor Castillo, porque dada la campaña, en este momento Keiko debería estar 7 puntos arriba, o 10 puntos arriba.
pero está 0,9 puntos abajo, o sea, casi un punto debajo. Y esto significa que la guerra sucia podría ser reemplazada por la guerra inmunda en esta última semana y en estas horas que quedan. ¿Qué pasará? No puedo ni siquiera imaginar. No, cuando digo qué pasará, me estoy refiriendo a qué pasará en la campaña. ¿Cómo intentarán, digamos, finalizar la campaña en contra de Castillo? ¿Qué sacarán? No tengo la menor idea, pero puedo imaginarme, digamos, de qué índole será esa munición. Bueno, también el escenario económico es desalentador, según todos los... Hoy día ha salido este informe de apoyo donde advierte que si gana Castillo, prácticamente nos convertimos en Venezuela. Entonces, esto también es parte de la campaña de terror hacia el ciudadano para incidir en su voto. Sí, por supuesto. Organismos especializados como el BCR también lanzan rumores off the record en relación a las turbulencias financieras. Se han ido 3.100 millones de dólares de ahorros en fondos mutuos, pero todavía hay 47.000 millones de dólares en fondos mutuos. La noticia entonces es que se han ido 3.100, no se sabe a dónde, algún paraíso fiscal seguramente, pero no hay ninguna tragedia económica en este momento que lamentar en el Perú. La gente no ha asumido el terror desde el punto de vista financiero todavía, pero evidentemente la prensa pro-Fujimori está muy interesada en que este miedo cunda y efectivamente haya una fuga de capitales masiva y por lo tanto, digamos, una devaluación del sol importante. De hecho, ha habido un crecimiento efectivamente en el precio del dólar, pero todavía no es nada dramático. La derecha espera, por supuesto, vía extorsión, que esto ocurra. En realidad, cuando la derecha publica titulares en relación a lo que podría venir, es mucho más un deseo que una realidad en este momento. Pero sí, hay la convicción en los sectores conservadores de que crear pánico financiero es básico para el operativo final, que es lograr que Keiko Fujimori en estos últimos 8 días pueda sobrepasar a Castillo. Pero aquí no hay escrúpulo alguno, no hay país, lo único que hay es un juego furibundo de intereses que lo que pretenden es precisamente el retorno al formato de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori lo tenía muy claro. El Estado desaparece, lo privado prevalece, lo privado sagrado no se toca y lo público, en fin, es lo que queda, las obras para la gente. Muchos regalitos, muchos tuppers, mucho asistencialismo barato, delivery también, en helicóptero, mucho, mucho engaño y poquísimas nueces. Pero vamos a ver, porque, cuidado, en Chile también la derecha pensaba que las tenía todas, ¿eh? En Chile la derecha estaba convencida de que la Constitución iba a ser una especie de repetición moderada de la Constitución del 80, pues se han ganado los independientes, se ha ganado la izquierda, y resulta que Chile, que para los peruanos conservadores era todo un ejemplo, era la casa matriz del neoliberalismo, era, en fin, el paraíso que construyó Pinochet, bueno, ese Chile ha dicho basta. Y aquí hay mucha gente, queridos amigos, que está diciendo lo mismo, basta, basta. Y Castillo es el producto de ese basta. Castillo nace de ese basta, de ese hastío, de esa rabia que se ha confederado alrededor de su candidatura y que explica la solidez, el carácter casi pétreo de su candidatura. Él debería estar muerto, tendría que tener 8 puntos, 10 puntos, porque la prensa lo ha descalificado de tal manera que debería ser ya el candidato en retiro. Pero también, por último, y aquí termino, también eso demuestra que la prensa ya efectivamente, como tú decías, no tiene el poder persuasivo que creyó haber tenido, ¿no? Y lo ha perdido, ¿por qué? Porque hace cosas como esta. Porque se somete a, digamos, sesgos tan descarados que lo único que hace es alcanzar el desprestigio.
Así es. Y en el caso de, bueno, ganase Castillo o Fujimori, ¿tú crees que la crisis de gobernabilidad que venimos arrastrando desde hace varios años se frene en algún momento, ya sea con Castillo, con Fujimori, o con Keiko Fujimori? ¿Crees que más bien podamos acercarnos a lo que está sucediendo hoy día en Colombia? Con Keiko Fujimori lo que podemos estar seguros es de que habrá una concentración ilegítima de poder y una gran corrupción, porque son las dos características, digamos, genéticas, que están en el ADN del Fujimorismo. Concentración extrema de poder y corrupción, entre otras cosas, corrupción para sostener esa concentración de poder. Y con el señor Castillo no podemos estar seguros de una gestión eficiente, por supuesto que no. Tiene un equipo débil, un programa difuso y él mismo una personalidad entre voluble e incierta que despierta muchísimos temores. Entonces, ¿va a haber crisis en los próximos 5 años? ¿Gane quien gane? Sí. ¿Esa crisis va a ser aún más aguda que la que hemos pasado? Es casi seguro que sí. Hay una crisis de gobernabilidad en el Perú que nace de un sistema de gobierno excesivamente presidencial en algunos aspectos y excesivamente parlamentario en otros. Entonces, estas cosas no se han definido bien y la nueva constitución, si es que se convoca, podría servir para eso. Es decir, la ingobernabilidad a veces en el Perú, me pongo a pensar, no depende tanto de las personas, sino del sistema que se ha impuesto. El Congreso, por ejemplo, el Congreso del señor Kuczynski gobernó el país. Kuczynski no pudo gobernar, gobernó el Congreso. Kuczynski no quiso hacer uso de sus prerrogativas presidenciales, que las tenía, pero no las usó, y se dejó manejar por el Congreso, que fue el que dictó las normas más elementales, el que censuró a los ministros y el que llevó a cabo al final la defenestración del señor Kuczynski. Entonces, mientras no se aclare debidamente cuál es la jurisdicción de cada poder, vamos a tener esta crisis. A esto se suma, por supuesto, el linaje de la señora Fujimori, en su caso, y la debilidad programática del señor Castillo. Así que a tu pregunta la respuesta es sí. Sí, vamos a estar en una crisis aún más sombría que esta. Bueno, se nos está yendo el tiempo, pero quería terminar con esta pregunta. ¿Tú crees que el debate de este domingo cambie, digamos, este porcentaje de indecisos defina su voto luego del debate, o crees que no va a haber nada nuevo que van a presentar ambos candidatos? Yo creo que los que van a votar por la señora Fujimori no van a cambiar un ápice, y lo mismo va a pasar con el voto férreo y duro que tiene el señor Castillo. Pero efectivamente podría suceder que algunos indecisos tomen una decisión después de ver el debate. Ahora, yo no espero mucho el debate, porque al final el debate es una confrontación escénica, en donde todo está muy limitado y donde no hay verdaderamente debate, sino dos monólogos mutuamente agresivos que se escuchan en paralelo. Pero, digamos, interacción debida no existe. La señora Fujimori va a repetir el programa, digamos, terapéutico con el que piensa salvar al Perú, que lo repiten sus candidatos y sus ministros potenciales. Y el señor Castillo, ojalá que por lo menos tenga la amabilidad de romper con quien ha hecho más daño a su candidatura.